Buenas señoras y señores, aquí con un video veloz acerca del bachiller automático que indica la noticia, según la Federación de Estudiantes del Perú, se ha aprobado de forma permanente. A ver, en el inicio, bueno, o al menos hasta hace unos años, era permanente. Luego se procedió a indicar que no, ya no iba a ser de forma permanente el bachiller automático. Lo que iba a ocurrir era que se iba a tener que desarrollar una especie de trabajo de investigación o una tesina, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder obtener ese grado de bachiller. Luego de ello vino la pandemia y todo lo que se involucraba y se indicó que, mira, no podemos realizar el trabajo de investigación, no podemos salir de nuestro domicilio, pero tenemos que trabajar. Entonces ya sabe que por excepción se iba a dar el bachiller automático. Hasta que hemos llegado a este punto y ya se ha indicado que va a volver a ser de forma permanente, ¿no? Aquí hay personas en Twitter, por ejemplo, este congresista, para mí poco nada concuerdo con este sujeto, indican que sí, que esto va a permitir una rápida inserción laboral de los jóvenes al mercado para que puedan generar ingresos para las familias, etc. Ese es su argumento. Ya se ha aprobado. Hay personas que les conviene y está bien. Ahora viene mi opinión impopular. Oye, ¿por qué? ¿De qué te vas a quejar? Mira, en el sentido de que me indiquen que hay jóvenes plenamente capacitados que van a ingresar de una manera rápida al sistema laboral, eso es bueno. Que haya más personas quienes puedan apoyar a sus familias, eso es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Aquí viene el punto de, para mí, no sé si peligro, es que, bueno, todas las decisiones tienen un factor riesgo. Que hay muchas personas, muchísimas, yo acabo de, bueno, yo soy egresado, acabo de terminar mi segunda carrera hace unos meses atrás, y se lo juro que hay muchas personas que terminan el pregrado y no saben dónde están paradas. No lo saben, así tal cual. Para mí el bachiller con trabajo de investigación, con una tesina, etcétera, me parecía una manera adecuada de ir filtrando a las personas quienes terminasen los estudios en pregrado para ver que lo más óptimos en realidad te puedan acceder al bachiller y bueno, y así puedan insertarse los mejores al campo profesional, no cualquiera, sino los mejores, porque si no después tenemos cualquier profesional ahí en el campo que a la larga no ayuda. Pero eso es algo que usualmente no se analiza, pues. Como les digo, es una opinión impopular. Una persona, ja, no me importa, yo ya voy a tener mi bachiller. Sí, claro, yo cuántos he visto que han aprobado todos los cursos así, copiándose, sin saber nada de nada casi, ¿no? Porque hay, claro que hay. Y de hecho, quieren que les diga algo. Aquellos que menos sabían, yo lo vi en redes sociales, que era lo que más pedían el bachiller automático. Por esta. Uno sabía, pues en clase, uno se daba cuenta. Que esto beneficiará potencialmente a personas quienes, en efecto, sí estén capacitadas y sí deban ingresar rápido al sistema, bueno, a todo este mundo laboral, al mercado, también es bueno. Pero una cosa, la carne parece que llega con hueso aquí también. Es una opinión polémica. Si alguien me decía, no, pero entonces se sigue manteniendo el tema del trabajo de investigación y la tesina, bueno, sí, pues también ibas a afectar a las personas quienes estaban capacitadas y debían ingresar rápidamente, ¿no? Claro, yo entiendo. La decisión era polémica. Se ha optado por el beneficio. Bueno, habrán personas quienes puedan estar de acuerdo, habrán personas quienes no. Los de la Federación de Estudiantes, claro que sí, tienen un motivo para celebrar, para sonreír. Yo lo entiendo. Indican, se informa a su base que se acaba de aprobar el bachiller automático de forma permanente para todos los estudiantes. Saludamos a nuestros dirigentes estudiantiles que trabajaron este pedido en beneficio de todos. Claro, de todos, pues no. Tanto de los que saben como los que, como sea, han aprobado y también van a entrar ahí al sistema laboral, ¿no? Y eso es la parte que me preocupa. No de los buenos, sino de los que llegaron no sé cómo. Eso es. Pero bueno, como les digo, es una opinión un tanto polémica. Ya está aprobado, o sea, independientemente de lo que yo diga, que es solamente una preocupación, igualito ya debe estar. Así que felicidades a los estudiantes, quienes son los verdaderamente capacitados y rápidamente podrán entrar al mercado laboral. Felicidades para ellos, principalmente. Cuídense mucho, gentita. Hablamos. Chau, chau.